Sí, bueno, vinimos para las PASO, vinimos para esta, cuando parecía que no íbamos a venir porque bueno, la presidenta no iba a viajar, pero bueno, todos los hechos de violencia que se fueron dando la última semana nos trajeron aquí porque pensábamos que la situación iba a desembocar, ¿no? Una elección con hechos bastante feos y quizás se iba a tornar un poquito complicado poder votar. Pero por suerte todo fue tranquilo y demás, y de alguna manera no, nos llevamos la nota de esta elección, que es haberlo hecho a Máximo Kirchner, haberlo hecho hablar de alguna manera porque no se le conocía la voz, y tuvimos la posibilidad de hacerle tres, cuatro preguntas, y creo que es de alguna manera la nota. Todo un logro. Y sí, porque creo que estábamos todos detrás de saber, bueno, qué había detrás de una persona que no se sabía ni cómo hablaba, ni qué pensaba, ni qué decía. Quizás mucho no dijo, pero bueno, dentro de todos nos llevamos eso, si se quiere, como logro de una nueva elección acá en Santa Cruz. Marcos, acaba de terminar una conferencia, una rueda de prensa con el gobernador Peralta. ¿Cómo lo viste? Y se nota que está golpeado. Quizás esperaba tener un mejor resultado por todo lo que bueno, significó esta última semana y esta gran pelea que hay con el Frente para la Victoria y la misma Cámpora, y da la sensación que puede llegar a encontrarse 2 años difíciles, ¿no? Seguramente de tener que remar en esta pelea que hay, y habrá que ver de qué manera puede llegar al 2015 con tranquilidad. No fue fácil, ustedes conocen mejor que yo todo lo que ha pasado a lo largo de todo este tiempo, con los problemas en la legislatura, problemas en la calle y demás, así que se lo notó que quizás esperaba un poquito más, ¿no? De conseguir ese 1.7 que le faltó para llegar finalmente a la Cámara de Diputados. Bien. Marco, finalmente, estuvimos cubriendo recién a Costa y, como le decía recién al gobernador, hizo un discurso de gobernador electo. Y es su intención, es su objetivo, cree que lo va a lograr y está por ese camino. Habrá que ver si de acá al 2015 lo que él pregona se puede hacer realidad, y la gente obviamente cree en su discurso, en su mensaje, que eso es que uno termina evaluando después de cada uno de los candidatos. Da la sensación de que el pueblo de Santa Cruz se ha cansado de una forma de gobernar y busca otra alternativa. Bueno, tiene 2 años para construir lo que por hoy la gente quiere escuchar y pretende de una provincia como Santa Cruz, con muchísimos recursos y demás. Habrá que ver si lo consigue, y seguramente estos 2 años van a ser también fundamentales, de acuerdo también a cómo funciona el gobierno nacional y lo que depare para la provincia estos 2 años que le quedan también a Daniel Peralta. La pregunta del millón, ¿te trataron bien? Siempre. No, nunca. Es que nunca tuve problemas, ¿eh? La verdad, yo siempre digo lo mismo. Yo he venido acá y siempre estuvimos muy bien, hasta nunca he recibido un insulto, nada, una pelea, nada. Con lo cual, la verdad, muy, muy tranquilo y siempre a gusto venir a trabajar acá a Santa Cruz. Bueno.